Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos del desde el canal de YouTube. Venimos con Coliseo, Coliseo del Bueno. Hoy vamos a jugar con el equipo Coliseo. Tengo que subirlo de nivel, tío. Se me han quedado nivel 19 y no suben más porque tengo que meterlo, subirlo de nivel y todo el rollo. Pero es que me da pereza. Me da pereza. Me acaban de cambiar el bichito trasero. A ver, pim pam, joder, dos cartas de cero, no. Voy a usar esta por si. Me toca un pollo, yo qué sé. Por si toca un pollo, yo qué sé. Vaya mierda de Axi. Trasero, se me ha quedado. Bueno, a ver si luego me cambian esa carta. Vale, pues nada. Tenemos el bicho delantero. Eh, nos puede chupar esto. Pues a un María que voy para adentro. José, ¿por qué no tira los nimos? Porque no me sale de los cojones. No tiro nimos. Por si me hace un chupa chupa. Como me haga un chupa chupa. <laughs> es lo mejor que me puede pasar. Básicamente sería un jaque mate jaque matoso. <coughs> sería un jaque mate jaque matoso. Venga, chúpamela. Chúpamela. Ay, no quiere chupar. Pues le doy cabezazo uno. Drus, churiken, fan, churiken, fan. Se queda con 217. Bocadito. Aún cabezazo, drus, cabezazo, drus. Me quedo con 139. Volvemos a lo mismo. Cola, cola. Cola, cola. Genero. Dejo que se baje la braguita y después lo reviento. O intento reventarla ahora. Eh, ¿Por qué no? Vamos a intentarla ahora. Sino que me chupe una y listo. Me a intentar matar a la planta antes de que pegue. Con la colita. Tush, con la colita. tus No quiero que genere energía. Por eso voy a matarla ahora. Churiken. Aguanta como un campeón. Very nice. Un normal. Tush, saltito del tigre. Y me mata. Y se queda con una de Slat Perra loba. Ella es una perra loba. Perra lobilla. Pues sería pasar turno. Ok, perfecto. Le damos con Nimo Picotazo. Por si este me hace un María que vive para adentro. No me mataría ya con eso. Sería cola. Cabezazo. 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 Necesito cartas, así que voy a hacerlo así. Ok, veniráis, nice. Viene con un María que vive para adentro. ¿Cómo no? <laughs> Cuando tú vas, yo vengo, chiquitín. Aguanto como un campeón, very nice, Gracias a la 20 de defensa que me he puesto, está todo calculado. Con la colita, picotazo, le dejamos un 20% menos de daño para el siguiente golpe. Colita, pum, fotosíntesis, cabezas 1, cabezas 2. Y 11 de vida para el bicho ese feo. Le damos con esto, le damos con esto. Doble de esto, para que me tenga que pegar dos cartas atrás en caso de que quiera matarme con un María que voy para adentro. No hay María que voy para adentro, para todo más. Tías al orto. Aguanta como un campeón, aguanta como un campeón y aguanta como un campeón. ¡Vamos, Manuel! ¡Chuf! En la frente, a dormir, colita, cabezazo. ¡Bumba, bumba! Ahora deberíamos de dejar que nos mate al de atrás. Pues sería bocadito, picotazo, salto el tigre, ¡pumba! Si me hace un mareo y para adentro, pues bueno, que me mata atrás, no hay más. Si me pega alante, porque pues me mata adelante. Yo he intentado tirar básicamente un saltito del tigre para... Porque no tengo otra cosa. Y para ponerme delante. Y si me toca la carta de daño, tres cartas de daño gano, tres cartas de daño gano. Me cago en tu... ¡Ay, joder! ¡La porca miseria! ¡La porca miseria! ¿Por qué me toca esta cosa a mí? ¿Por qué me haces esto sistema de los cojones? Tío, solo necesitaba un piquito, un salto del tigre, por Dios. La mierda que me ha dado. Critiquito, jamala, jamala, ja! Venga, por lo interesante. ¡No! Hijo de la grandísima perra. ¡Qué asco, tío! Perdemos. Por la mierda que me ha tocado. ¡Ay, qué asco! Empezamos mal, joven. ¡Empezamos mal! Bueno, primera partida. Nos acaban de romper el orto porque no nos han querido dar la fucking rotación. Bueno, aquí tenemos un indiana. Carta de cero, esto. ¿Qué te digo? Joder <coughs> Si le pongo Estos son 57 de speed Pero de qué me vale Y de... si le pongo Estos son tres cartas de cero. Venga Cartas de cero al power No, coño No tengo Sería así Básicamente Sería así básicamente o Se ha quedado medio troll Pero es que ¿Qué le hacemos chicos? tampoco podíamos pedirle mucho más con la carta que me ha dado no le iba a dejar tres cartas de cero <laughs> mi pájaro es más rápido guiño guiño <laughs> no me cabe duda fercho de que tu pájaro sea más rápido <laughs> tu pájaro es veloz <laughs> tu pájaro es veloz bueno le pegamos un picotazo picotazo salto del tigre Venga, muy bien, ahí viene la plantita. Pues le pegamos picotazo uno, pum, 20% menos de daño, pum, 40% menos de daño, saltito el tigre. Su primera carta me va a quitar una puta mierda. Mira lo que me quita. ¡Mue! 45, colita, cabezazo. Aguantamos como unos campeones. Pues ahora tendríamos que básicamente pasar turno. Él pasará turno. ¡Pum! pasa pasa turno no pasa turno intenta matarme y lo consigue no pasa nada pues pasamos turno que se baje la braguita a la planta que seguramente tira un punking que le quede por ahí no me cancela la boca bueno pues le quedan tres energías tres energías nimo nimo Salto del tigre. Picotazo. Cabezazo. Solo un cabezazo. Se pone full defensa. Pues venga, genero energía. Trus. Genero energía. Trus. Saltito el tigre. Picotazo. Le quito la defensa. Ya no chupa dos cartitas. Very nice. Y listo. Y simplemente me descarta una. Y me da una cartita. Ha estado genial. Ha sido un buen cambio. Se ha quedado sin energía en su normal. Así que bueno, pues sería Nimo Bocaíto. Nimo Bocaíto. Él tiene que pasar turno en algún momento. Si sigue pegando, me, me da igual. Porque voy a estar protegido. <coughs> Muy bien, pasa turno. Menos mal. Medio retardes. Fotosíntesis en tu puta cara. Hola, ya estoy cura entero. Toto. Ya estoy cura entero Toto. Bueno, sería Nimo, Nimo. Nimo, Nimo. No, solo uno, en verdad. Tengo mucha energía. Nimo, cabezazo, cabezazo, cabezazo. O incluso un fotosite, y si mejor. Nimo, bocaíto. Ahí está. No me quita nada. No me quita nada. Eh, estupendo, maravilloso. Tenía que tirar, verdad el cabezazo de que me dé carta. Eh, porque al final no me ha pegado. Me he curado... Nada. entero. Cerramos el orto. Eh, está cerrado. Eh, está cerrado. Y está cerrado. Very nice. Culito bien cerradito. Como tiene que ser. Nimo cabezazo. Mejor cabezazo nimo. Por si las moscas. Nada. Nimo cabezazo. Nimo cabezazo, matamos a la bestia esta estúpida con un nimo, picotazo, pic, no. Nimo, saltito el tigre, picotazo, picotazo, a tomar por culo a la bestia esa. Sí, sí, defiéndete. Cerramos el hortito. Eh, está cerrado. Aguanta un campeón. 15 de vida. Le damos con la colita. Pum. Saltito el tigre. Pam. Picotazo 1. Picotazo 2. Se queda con 96. Y ay Dios mío. Que no se muere. Se queda con 8. Por culpa de 8 de vida. Acaba matándome al bicho ese. Pues nimo. Golpe. Mismo golpe. Tiene que pasar turno. Yo con esto lo mato. <coughs> Se queda en el lado. Bueno, bueno, pues sin el Tengo 10 energías. Tengo 10 energías, madre mía. Tengo 10 energías para meterme en el norte. Así que... Pipa, por rompo. Él va a tirar doble arco. Lo mismo no tiene doble arco. Si no tiene doble arco, será un jaque mate. Así que voy a hacer que su siguiente golpe sea más de esto. No, tengo que aguantar. Así que sería esto con esto, con esto y con esto. Venga, listo. Toda la defensa que me puedo poner. Nada, jaque mate. No tiene arco. Me quita solo un poquito. Saltito el tigre. Me pongo delante de él. Me pongo delante de él. wipa Le quito para que tenga un 20% menos de daño. Le volvemos con el salto del tigre. Otro 20% menos de daño. Guru, 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 guru. Me pongo 230 de defensa. Bueno, 215. Saltito el tigre. Tus picotazo. Slap y a dormir. Bueno, no es la saga 25, 23 y a dormir. Pues nada, ha sido facilito. Eso ha sido facilita. A ver qué nos cambian ahora. Por los delires, Luis Krahan. Bienvenido a la familia. Gracias por el follow. Vale, nos cambian a la fotocopiadora. Le ponemos esto aquí y. Cartita de cero o oh, veneno. Cartita de cero. Siempre bueno tener mínimo una cartita de cero, aunque sea una puta mierda el bicho. Madre mía, qué feo se ha quedado el cabrón. ¡Hola, bro! Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bueno, bueno. Pues. A ver con qué nos toca ahora. Se nos está quedando el equipo muy troll, ¿eh? Mirad que dos bichos troll. Estos no valen para nada. Y este medio-medio. Así que. Tengo miedo. Tengo miedo. Dios, Terminator, pero con Ronnie, eh. Cuidado. Cuidado. Pues bueno, nada, sería picotazo. Saltito del tigre picotazo. Me voy a envenenar como una perra. Claro que sí. Picotazo uno. Pum. Ah, pues no me enveneno. Va a intentar chupar. Mejor. Porque va a chupar una mierda. <coughs> ah, no. Va a generar energía. Oh, my goodness. Pues hubiera sido mejor para turno en este caso, <coughs> pero claro, nunca se sabe lo que va a hacer. Eh, ha generado, es decir, tenía tres, saca hasta una, genera dos, tiene seis. Oh my goodness, tiene seis cartitas. Vamos con esto. Nos va a meter un chupa chupa ahora. Lo malo que he tirado el Nimo, no tiene que haber tirado el Nimo. Cabezazo, shuriken, me enveneno por tres y le doy la energía del Nimo que consiguió. Estoy jugando como el orto. O oh, le está jugando muy bien. Bueno, le están saliendo las cosas. Perfecto. Así que bueno, esa plantita ya está aniquilada. No tengo tanto daño como para matarla, tío. Qué puto asco. Qué puto asco. Es que no tengo daño, tío. No tengo ninguna carta de daño. Tú voy a tener que matarla con la cola. Con... Así no la mato. A tomar por culo, paso turco. Que se gaste la defensa, paso. Si quiere chupar, que chupe. ¿Para qué me voy a gastar las dos energías? No quitarle nada. Pues que me chupe la energía y a tomar por culo. anda mamarla. No anda mamala güey. Saltito del tigre mezclado con esto y un churiken. Mi bicho delantero no va a pegar, pero bueno. He tirado el churiken porque es que es la única carta de daño que tengo. Que aquí tenga más de 100 de daño. Quitando el salto del tigre. Está difícil la cosa. ¿eh? Esta partida está complicada, ¿no? Lo siguiente. Está muy, muy complicada. Y encima el cabrete tiene el María que vi para adentro, que me va a poder saltar de atrás. Así que, pua. Está complicado. Vale, y viene el María que vive para adentro. Pumpa por rompo. Perfecto. Bien, joder. María que vive dentro a ese. Valiente retrasado. Gracias, ya me puedo curar con la boca. Tonto. Si hace María que vive adentro, dentro, hago con cuatro cartas, no lo haga con tres. Retardes. No me seas retardes. <coughs> a no ser que quiera hacer moto María que vive dentro. Paso turno Bien, se gasta el culo, perfecto Por eso no quería pegar Me está valiendo el culito ese Me está valiendo el culito ese Nada, picotazo, me quedo tuneado En caso de que tire otra vez la cola Genero energía Y fotosíntesis Doble por si este me mata a este, este me va a intentar dejar slow ahí. Entonces voy a tener que curarme, porque si no me va a hacer un te duermo, te follo, te duermo, te follo y a tomar por culo. Entonces, por eso he hecho eso. ¿Veis? Ahí va. Me he quedado tuneado con el adelante, perfecto. Le doy con la colita, genero energía, picotazo, pum, 20% menos de daño. Ya tiene un 40% menos. No me quita nada, pum, me mata con ese, muy bien. <coughs> Estupendo, se ha gastado tres cartas para matarme a un bicho que ya estaba muerto. Esto me da por debajo. Y gracias a ponerme la defensa, aguanta un buen campeón. Fotosíntesis 1, fotosíntesis 2. Ha salido a pedir de boca. Ha salido como tenía que salir, joder. Eh, y ahora sería cola picotazo. Fotosíntesis. Saso. ¿Vale? Voy a intentar matar a ese de ahí. Me hace un María que viva para adentro. Qué bien, joder. Qué bien. No me hagas un María que viva para adentro si no vas a matar al enemigo. normal. no seas retardes. Me quito el Stun, perfecto. Fotosíntesis, una. Cabezazo, pum, cabezazo, drus. Y listo. Bueno, pues fotosíntesis. Cabezazo. Coletazo. Le mato al delante ya básicamente 100%. Bueno, 80%. <coughs> Bien, cerramos el orto. No me quita nada. Ahora sí un poquito. ¡Tus! Y me quedo con 145. Fotosíntesis. Cabezazo. Y a dormir. Very, very nice. Very, very nice. Very, 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 very nice. Esto por aquí. Salto el tigre. Salto del tigre. Voy a tener tres solos. No los voy a matar. Me va a ganar. Me va a ganar, joder. Como me mata este ahora, me, me gana. Con tres cartas no creo que le quite. Bueno, no tiene tanta defensa. Creo que puedo matarlo. Creo que puedo matarlo. No tiene tanta defensa. Voy a dejar que me mate el de Y voy a intentar matarlo en dos turnos. Si no lo mato ahora pierdo. Es que si tiraba esto era muy arriesgado Sabía que me podía matar. Entonces. Sería tonto gastarme esa energía. Es mejor gastármela ahora aquí en full daño. Y como solo se puede poner 100 de defensa, como mucho, en caso que tiene toda la defensa, es que ni llega a 100. Pues debería de matarlo yo ahora en este turno. Si no lo mato y él me pega, me mata. Así que venga, vamos. Todos, mundo con las manos arriba. la mamalajá. Jamala, ja. Vamos, pollito disfrazado de pescado. Tú puedes, 124 defensa, picotazo, Pan salto el tigre 1, salto el tigre 2, se queda puntito caramelo y con la colita, como a ella le gusta. Claro que sí, joder, si te lo pide, dale. Si te lo pide, dale. Let's fucking go, baby. Vamos, con otra victoria. Eh, la otra no me la ha contado, tú. ¿Cómo que una? ¿Cómo que una? Llevamos ya tres victorias, ¿no? Llevamos ya tres victorias, ¿no? Qué raro, qué raro. Todo calculado. ¿Te guardas tendimos solo para eso? Totalmente, Draude. A punto de caramelo, chaval. A puntito de caramelo. <coughs> Si te lo pide, dale. Claro que sí, joder. Si te lo pide, dale, sin miedo. Bueno, pues... Pues se me ha quedado ahí el bicho un poco raro, ¿no? El bicho se me ha quedado un poco rarillo, ¿no? No falta una victoria, según eso, para la tercera. Yo oh, estoy muy dormido, oh, yo creía ya que llevaba dos do victorias, con esta era la tercera. Qué raro. Bueno, el mosquito es chupa-chupa, así que nada, paso. Manitas libres, Dios, el cabrón este va a ser complicado de matar, tío. Tiene jam, tiene refle y tiene el chupa-chupa que se cura con el de este. Oh my goodness. Oh my goodness. Y el cabrón este me corta la frente y me corta la boca. Oh my, durne, Es decir, que estas dos cartas no voy a poder usarlas. Solo voy a poder tirar estas dos. <laughs> Estoy jodido. Estoy jodido, Maric. Estoy jodido, Maric. Pongo moral. Ah. Primero era la, la de esta, para no quitarme el, el golpe de 40%. Es que no tengo daño para matar mosquito ese, tío. No tengo daño para matar mosquito ese, tío. Va a ser imposible ganar esto, tío. Buenas, Wolcho! Buenas Wolcho, ¿qué me ha tirado él? Me ha tirado un slow, ¿no? Para pa' pam pam. Para pa' pam pam. Voy a tener a quitarle esto por quitarle vida, tío. Y esto por quitarle vida. Y esto por quitarle vida. La madre que me parió, tío. Lo que hay que liar para matar la planta es y así casi que ni se muere. Incluso puede sobrevivir. Tengo que gastármelo todo. Esa planta tiene que morir, chicos. Si pega se va a curar y GG. José, ¿y cómo va lo de la skill? Eh, ¿Cómo va? ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres saber? Ahora voy a poner a lenteja, ¿vale? Que veo que no se ha puesto. Cabezazo uno. ¡pum! Coletazo, tus. Coletazo, tus. Coletazo, tus. Y no pega porque no me sale de los cojones. ¿Te queda claro? Espero que te haya quedado claro. Me he gastado todo para matarla. Lo he calculado perfecto. Nada, pasamos turno. Voy poniendo lenteja. Que es raro que no esté. Ah, pues no está. Pues no está. La habré quitado antes sin querer. <coughs> Aquí tengo mi episodio de Blix. Voy por el 282. Vale, lenteja supuestamente ya tiene que estar puesta. Adiós, me ha matado y no sé con qué. ¿Con qué me habrá matado? ¿Con qué me habrá matado? No sé con qué me ha matado. Tío. Es que no sé cómo va la partida. Si no me hubiera defendido, pero es que no. No sé cómo va la partida. No sé cómo va la partida. Lo único que sé es que me ha bloqueado todo. Ahora, ¿no? No, esto no lo gano ni de coña. No lo gano ni de coña. Que se baje la braquita con lo que le queda. No me enveneno el de atrás ni de ni loco. Ni loco me veneno al ladrón. Ya se ha gastado los venenos, así que ahora sí. A por ese orto peludo. Qué complicada, ¿eh? Qué complicada. Ahora él debería de pasar turno. Pero no va a querer pasar turno. Porque... Lo voy a reventar. Colita, genero energía. Genero energía. Voy a tener 7 energías para el turno siguiente. Salto el tigre 1, salto el tigre 2. Se queda con 200 de vida. Cierro el orto, no me quita nada. Cierro el orto, no me quita nada. Aguanto un campeón. Fotosíntesis 1, cabezazo. Dus, cabezazo, dus. Y a dormir Tenemos las dos fotosíntesis delante. Ha sido un fail, pero bueno. Ahora simplemente sería cola, cola. Salto el tigre, picotazo, picotazo. Me está carta también, todo adentro. Y jaque, mate. Se acabó la partida. GG. Gigi, GG, Gigi, Gigi. <coughs> Hermosa, preciosa Linda, ¿cómo estás? Ya vuelvo, estoy con las jefas. Eh, eh, eh. Muy buen golchu. Pues nada, folladita, facilito. Como el que no quiere la cosa. Como el que no quiere la cosa. <coughs> A ver, el tema de la guild eh, Music eh, básicamente funciona. Tú te metes en una guild, hay gente que puede poner axis eh, ahí prestado para la guild, para que la gente lo use. La gente que use los axis va a pagar 20 de oro para poder usar esos axis. Esos 20 de oro van para el dueño. Y. <coughs> y te suman puntos. Aparte, la gente que use tus axis te lo va a poder subir de nivel. Entonces le van a la experiencia a esos así. Y la gente que no tenga así, pues va a poder usar Axis gracias a tener oro. Solo cuesta 20 de oro un alquiler de 24 horas de un Axis. Entonces teniendo 60 de oro podrías tener un equipo como el que yo jugaba antes y hemos ganado todas las partidas. Un equipo bastante bien por 60 de y encima va a ganar más con los cofres. Hola José, cómo estás? Sigues con el torneo después de la remontada épica de ayer. ¿Qué pasa, Camilo? ¿Cómo estás? Buah, me puedes robar energía con el culo, deletear energía con la boca. Esta partida está complicada. Esta planta va a ser muy tersa, muy, 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 muy loca. Esa plantita va a ser muy, muy loca. Bueno, yo voy con todo. <coughs> no quiero que me robe, no me sale de los cojones. Así que le doy con la colita, pum, picotazo para dejarle un 20% menos de daño, pum, eso por gastármelo para que no me robe la energía. Me intenta destruir energía y me intenta robar, toma perra. Se queda con tres energías en mano. Es un buen momento para generar energía ahora que se ha gastado el Goda y el Rice. <coughs> Bien, perfectísimo. Generamos energía, generamos energía esa planta a comer pito del tirón. Tiramos esto por aquí, picotazo, cabezazo, cabezazo. Salto del tigre. Y yo diría que ya. Con eso su planta debe de morir casi que 100%. Se refleja un poquito, le metemos la puntita a ese axi, me pongo daño, un 20% más, picotazo, fuera la defensa, ¡pum! Cachito de vida, cachito de vida, cachito de vida, y a tu casa, calculadísimo, pupa. Y ahora viene ese, me roba una, y se gasta la piedrecita. Manitas libres, ya no me puedes robar. Así que la planta se baje las braguitas o se gaste los mosquitos. Cuando se gaste los mosquitos, me está diciendo que quiere que le meta todo lo gordo. Así que bueno, de momento tranquilito. <coughs> me pega un doble placaje para dejarme un slow y quitarme el máximo daño posible. Todavía nos ha gastado el mosquito, así que de momento no me ha dado chance a que entre en ese hortito peludo. Simplemente sería un Pasturno. Pasturno se tiene que gastar las cartas de cero para defenderse. Y una vez que se gasta la carta de cero y quizás un mosquito, <coughs> en la siguiente es un jaquemate jaquematoso. Ahí viene, cabezazo, cierro el orto, no crítico, perfecto, se gasta el doble mosquito. ¿Y eso qué quiere decir? María que voy para adentro. Si me da chance a que quiera que te rompa el orto, yo te lo rompo con mucho gusto. Yo te rompo ese hortito, pero vamos, mmm, con mucho, mucho gusto. Así que sería bocadito, descarte, descarte, coletazo para defenderme como una perra loba. Eh, salto del tigre, picotazo y ese mosquito a comer pito. Nos ponemos mucha defensa para que no nos mate. Pumpa, aguantamos, aguantamos, nos quedamos con 113, saltito el tigre, tus, ya soy más rápido que el otro. Picotazo y con lo que queda a tu casa. Pim pam, descarte uno, descarte dos y a dormir, y a dormir, ahora sería básicamente un bocaíto con la pumba pumba, full defensa para que se tenga que gastar mínimo cuatro cartas para matarme, cosa que no se va a gastar, y le meto un picotazo para que su primer golpe sea un 20% más débil, así que picotazo, <laughs> no me va a quitar ni la defensa, very nice, le he quitado un 20%, sumado un 20% porque le he roto el escudo. Y ahora, ¡bumba! 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 Me toca el arco aquí, le pego el arco y he sacado. Bueno, no me ha tocado. Arco. Pues da igual. Paso turno y ahora le pego con todo lo que me toque. <coughs> se gasta todo, ¡pim, pam, Y a dormir. Cada claro que mate. no, yo podría haberle matado al pollo este con, con la mierda esta de aquí desde el principio, pero no quería matar el pollo. El pollo no era un no era un problema, o sea iba a morir fácil. Vamos, Joséle, a por ellos. Claro que sí, Kim Panda, por esos sortitos peludos. <coughs> Hola, Joséle, cómo estás? Eh, si sigues en el torneo de, después de la remontada épica de ayer. Vale, eso lo he leído antes. Eh, no, tío. Justo después de la remontada, eh, más gente estuvo jugando y avanzó más puestos que yo. Entonces me bajaron del 90 al ciento y pico. Pero bueno, la verdad es que estuvo bastante guapa esa remontada épica, ¿eh? Como ganamos todas las últimas partidas. Las siete últimas, pam, 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 pam. Culito, pum, folladita. Culito, pum, folladita. Estuvo bastante bueno. <coughs> ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¡Quiero jugar! ¿Te tengo que cambiar las cartas? Ah, vale, perdona Que me tienes que poner los Asim más feo todavía Pues venga, ponme los Asim más feo todavía Joder, macho Qué porquería De Axis me está dejando La mierda esta Nada, es un arma este a tomar por culo Ese adelante Se me ha quedado para pa tirarlo a la basura El bicho ese, <laughs> qué asco de bicho Oh my god <coughs> Oh my god Qué puto asco de bicho Qué troll. Es que este Asi no, ni... Esto lo regalaría. Si yo tuviera este así lo regalo. No lo quiero. No lo quiero. No quiero Axis tan feo. Bueno, pues venga, empezamos. Eh, vamos con el de delante, ¿no? Sería con este. Picotazo, saltito y picotazo. Picotazo, saltito, picotazo. José L, ¿por qué pegas con eso? Pues porque él cree que yo voy a pasar turno pero no voy a pasar turno tiene un Goda, es lo único que me puede deletear energía. Y yo voy con todo. Porque yo sí pienso que él sí va a pasar turno. En caso de que no pase turno, pues no pasa nada. Pero como sé que va a pasarlo, pues lo reviento. Pim, pam, pum, pum, por rompo. Venga, ciento y pico. Muy bien. Y yo no me ha tocado ninguna carta con el delante todavía. La madre que me parió. Ahora simplemente tengo que pasar turno, dejar que la plantita se baje las braquitas, se ponga ciento y pico de defensa. Y en la siguiente, pues romperle el orto. Si se baja la braguita ahora, sería un GG. ¿Veis? Se baja la braguita, se pone 163, muy bien. Y ahora la plantita, pues come pito. Mi bicho delantero es que no, no me ha tocado ni una carta de cero. El hijo de per. No me ha tocado ni una carta para defenderlo Ni una simple carta. <coughs> pues bueno. Mato a la planta con esto y con este me defiendo para que me tenga que pegar. Bueno, me va a hacer un dormir, ¿no? Sí, me puedo un dormir con el bicho este. Solo dos cartas. Solo dos cartas. Salto el tigre, pum, picotazo, pam, pam. Se queda. en 17. Y me mata con este. Tenía que haberle matado, ti. Tenía que yo le pegar una carta más por si la mosca. Pero bueno. Le he dejado generar una energía, tío. Eso ha sido un fail. Eso ha sido un fail grande. Sé que va a pasar turno, así que lo mato. Me pongo la espada para el turno siguiente. Me hace un dormir. Y ahora tendré que tirar todo con ese. Todo con ese. Genero energía con Nimo. <coughs> Él no se va a reflejar nada porque todas las cartas son de, de rango. Hostia, que me ha pegado con el de atrás. Qué puto enfermo. Como me haya pegado con la cola porque es turno 5, eh, vaya retarder. Genero energía. Gener... Ojalá me haya pegado cola. Cola a dormir, cola. ¡Oh, Dios! Mira mi corazón. ¡Pum! Se quita la defensa. Me duerme. Pum. Se quita la vidita. Se ha quedado con un 30% menos de vida. <laughs> Valiente retarder, tío. Valiente retardes. Bueno, voy a dejar que me tire un goda eh, Saltito el tigre Y de esto lo mataría Bueno, no me ha tirado goda, pues mejor Pues venga, saltito el tigre, pum, fuera la defensa A punto de caramelo y a dormir Se queda con slab, perfecto para tirar El nimito Podría tirar una, Incluso una de estas para defenderme, pero para qué Le tiro nimo, genero energía y a mamar por fin, ¿dónde estabas todos estos días? ¿Cómo que dónde estabas todos estos días? Si hemos prendido todos los días, Flex. Hemos perdido todos los días. ¿Dónde has estado tú? Es la pregunta. La verdadera pregunta es ¿dónde has estado tú, chiquitín? No tiene mucha defensa, así que con esto debería de morir 100%. Así que saltito del tigre, pum, saltito del tigre, pum, picotazo, pum, y picotazo, pita, 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 pita. Pita, 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 pita. Nos hacemos un perfecto con el backline. Mira que el backline nuestro es malo de cojones, eh. Pues se está rompiendo todos los sortos. <laughs> Qué asco de equipo tengo, tío. Cambia <coughs> el delante, por Dios. No seas tan cabrón, sistema. Con esto no puedo ir yo a ningún lado. Como me cambias el de atrás, me enfado y me voy, eh. Como me cambias el de atrás, me enfado, eh. Cámbiame el delante, tío. Bien, gracias, gracias. Los dos sabíamos que no era muy justo, ¿no? Los dos sabíamos que ese Axi de mierda no era muy justo del todo. Pues no, no. no, 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 no. bueno, pues ahí está. Hermoso equipo, jajajaja. Ja, ja, ja. Sí, la verdad que es un equipo auténtico troll, ¿eh? El equipo este, la verdad que ni cagao. Yo creo que eh, un Axis se come a otro, lo caga y, y. es. Es más feo esto que lo que cagaría el Axis ese. Joder. Sopla. Reflejo. Full defensa. Ok, el de atrás tiene el mosquito. Bueno, si se revienta el solo con, lo, con las cartitas de cero esa No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. 52 mis asis son. Este no es más rápido. Pero este va a ser más rápido ahora pega Nada, perfecto. Perfecto, el pasaturno. Yo lo reviento. Con la colita, pum. Con la colita, pum. Solo necesito que me toque una carta de daño y el delante no pega. Soplito, se queda con una menos. Cabezazo, una carta de daño con, el, con alguno de los pescados, por favor. Pecotazo, golpecito, a dormir. Pues nada, primer Axi a tomar por saco. No va a pegar ni una carta porque no me sale de los cojones. Así te lo digo. Así son las cosas y así te la he contado. Javen va a comer pito de momento. José, escuché lo de las guilds, pero estoy cocinando, jajaja. Ja, ja, ja. <laughs> Yo hablaba de qué vas a crear tú para los becados. A ver, pumba. ¡Oh! Se ha quedado con 7 de vida. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Bueno, se va a sacrificar solo. Así que no pasa nada. Para la gente, crearemos la guild cuando empiece la siguiente temporada. Probablemente. No es seguro. Si estoy bien en esta guild, me quedo. Pero si no, crearemos la nuestra y y meteremos allí a la gente y todo rollo. Para que podáis prestaros vosotros los asis. Yo presto también asis míos. Y podamos jugar y divertirnos. Vale, pues sería un pas turno. El pasaturno también era obvio. Hmm. Solo un goda. Voy a dejar que se gaste la defensa. Se ha puesto 370 de defensa el puto enfermo. 370 defensas. Se ha puesto más defensa que casi la vida que tiene el enfermito. toma sin energía, normal. <coughs> Qué enfermito. <coughs> Qué enfermito. <coughs> Madre mía. Nada, dejo que se gaste todo otra vez. Se los sopla-sopla. Muy bien. Hace el mongolo. Y empezamos a jugar. Ya que se ha quedado con las braguitas bajadas, pues venga. Pum-pam, purrón, pum-pum-pum-pam. Purrón, pum. pum pum pam purrón pum 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 Bueno, el arco no. Con esto estaría bien. Venga, a comer pito el bicho ese. Si es que te baja la braguita, amigo. Si te baja la braguita, po, te cojo bien cogido. ¿Qué quiero que te diga? Si te baja la braguita, te cojo bien cogido. ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? A dormir. ¿Ala. A comer, pito. Y encima no me quita nada. Nada, que te varía. Pita, 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 pita. me <coughs> eh, está pegando. Es que hijo de puta. Eran 4 o 5. 4 5 eran 7 8 por lo menos no las mariconas todas juntas perra asquerosa rata sarnosa que se gasta la de esta que le falta <coughs> ok se gasta dos energías más very nice pues nada pues estupendo maravilloso venga reflejiño reflejiño no, ¿qué coño? Picotazo, reflejillo, reflejillo, Golpezazo Con eso no me quito una puta mierda. Eh, picotazo, salto el tigre, salto el tigre, genera energía, se acabó, muerto. Lo que le quito con este se lo va a curar con los nimos, o sea, con los nimos con los mosquitos. Pero no se va a curar todo. Y con el otro se va a reflejar lo que se va a quitar y está muerto. Mira, me pega, pum, se cura, pero se quita vida. No me quita nada. <coughs> se quita vida. <coughs> y jaque mate. Se acabó. <coughs> se acabó, se acabó. Suerto me pertene. Ne, 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 ce, 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 Dios, tres puntitos de clan ya. Oh my goodness. Chicos, estamos ganando todas súper fácil con un equipo super troll, tío. Yo no me creo. Yo no me creo que cuando, cada vez cuando me toca equipos peores, ganamos más partidas. Después tenemos equipos que son dioses y comemos pito. ¿A quién me explica eso. Porque yo no. Yo no me lo explico, ¿eh? Yo sinceramente no me lo explico. No, no me lo explico. Voy a dejarlo haciendo misiones. Ya me han cambiado las cartitas. Ok. Perfecto. Voy a dejarlo aquí en automático. Ahí está. Listo. Ok, me voy a cambiar su arma este. Cartita de cero. <coughs> <coughs> Uff. Esto estará muy bien. Si quiero mezclarlo con el mosquito, curarme, tío. Pero nada, no, en verdad. Se queda así mejor. Como base de. Más de front. Voy a poner aquí el strip que ya lo deja en una zona segura. Listo. Pues ya os puedo leer aquí en el portátil. ¿vale? Eso era la flor en el orto. Vale, no me puede. Uff, cuidado. Tengo todas las cartas de físico menos esta. Es decir, que este me corta todas las cartas. Tengo que tener cuidado con eso. Tengo que tener cuidado con eso. Bueno, él se cree que yo iba a pasar el turno, así que toma por culo. Vamos con todo. Bien, perfectísimo. Voy a quitar la tablet para que vaya cargando. Ahora la voy a poner a cargar. Que la pobre se había quedado se había quedado con un 25% en el móvil ya creo que tiene tanto eh, 98 voy a dejar que llegue al 100% voy a dejar que llegue al 100% vale pues me va a pegar de nuevo no me va a quitar una puta mierda eso me quita el escudo y me va a curar en su puta cara Cierro el orto, cierro el orto, very nice, chupa, chupa, fotosíntesis. coletazo. Va a pasar turno, le tiro una carta a esa y lo mato. Simplemente manitas libres, que haga lo que tenga que hacer. Y en la siguiente ya hablamos de números. Y en la siguiente ya hablamos de números. <coughs> Okay, okay, okay. <clears throat> Mato al bicho de delante. <coughs> Mato al bicho de delante. <coughs> Bumba. Le digo la colita. Picotazo. Boom. Saltito el tigre. Se queda a punto caramelo y no pegas porque no me salen los cojones. Calculado. Hola. A comer pollo. Chiquete. Te va a meter la colita esa de Graveland en el puto orto. Te va a meter la colita de Graveland esa en el puto orto. Así me gusta. Very nice. Jaque mate. Y lo sabía. Qué bien más salido, eh? Madre mía. Chicos, esto es una locura. 7-1. Hemos ganado las 7 consecutivas. No, no, no. Fúmate un porro. He perdido la primera partida y he ganado 7 consecutivas. Esto es impresionante. Esto no tiene otra cosa que impresionante. No, 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 no tiene otra cosa que impresionante. La madre que me parió. La madre que me parió. No tiene otra cosa que impresionante. Tendría que poner bicho este de backline pero bueno. Ah, llegan el 7 seguida y luego perdí 3. No, no, ves, Music, no me digas eso. No, fuera, quítamelo de subconsciente, cabrón. <laughs> me cambiaron el backline y GG. Sí, sí, sé lo que dices. Pero bueno, es que yo estoy yo estoy jugando con un equipo troll. Yo no tengo backline bueno ni tengo nada. Yo no tengo ni, ni backline bueno ni nada. El cabrón este me va a costar mucho matar por la boca esa. Bueno, pasamos turno. <coughs> pasamos turno. <coughs> Yo no sé por qué tarda tanto, tío. De verdad que no me lo explico. Amigo, tienes que, tienes que tardar más de un puto minuto en tirar una carta de veneno. Tócate los cojones, Manuel. Tócate los cojones, Manuel. Cómeme los huevos, hombre. Cómeme los huevos. ¿Vale? Con eso debería morir el, el front suyo. En caso de que no me mate a mi front, claro. Vale, picotazo, pimpa. <coughs> por un. <coughs> Cierro el orto. Me quito un 20% menos. Bien. Doble aroma. Ok, no va a morir por el Se Saca hasta el doble aroma, ya no va a tener más aroma. Es decir, que lo que le quita ahora <coughs> se lo va a curar con la boca. Pero bueno. Chupa, chupa. Pumba. Chuuu. Very nice. Voy a dejar que se gaste la concha. <coughs> la concha y el pico seguramente. <coughs> o un veneno, el pico y la concha, o algo así. Y este se gastará un bocado. ¿Ve? La concha y... El pico, era obvio, y el otro un bocado. Si es que. Adivino, ¿eh? Si es que soy un mago, tío. Soy un mago. Soy un mago. Me gasto dos por si la moscas tienen que morir este 100%. Él debería de pasar turno o tirar solo un veneno. Y... Y ya está. <coughs> Su backline gana el mío, así que estoy he jodido. Bueno, a tu casa. Se gasta ya la, dos, la segunda boca polla. Es dice como si no le hubiera quitado nada. Y ya estaría se ¿Sí puede gastar la carta de cero Le mato yo al bicho este. Si se gasta... Yo me hubiera gastado la espalda y una carta de cero por lo menos o algo así. Ahora lo mato y me pega atrás para que no me quite vida adelante. Ahora él es más rápido que yo, así que... Básicamente. Le pego dos cartas con esta. Él me va a pegar cuatro. Si yo paso turno, me mata. Las 4 esas. <coughs> a ver, si hago uno contra uno, con este me va a ganar. 100%. Uno contra uno me va a ganar 100%. Así que la única oportunidad que tengo es de hacer así y que no me maten este turno. Es la única oportunidad que tengo. Así que cierro el orto. ¡pum! Se refleja. ¡pum! Fuera el escudo. Venga. Aguanto. Mientras no sea crítico, no hay problema. Bien, no hay crítico. Vamos. Jaque mate. Se la comió entera. Se la comió entera, Marico. Se la comió entera, Marico. Ahí. ¡Oh, Con Ichi. ¡Oh, Un carrico. Como traga a esa bebé. Como traga, joder. Me pide leche. Me mira con ese ojito para que se la eche. 8-1. Llevamos 8 partidas consecutivas. Oh my durnes. Oh my. <laughs> Está bueno el pez del otro equipo. Sí, el pez del otro equipo era superior al mío, pero vamos, por folladísima. Menos mal que yo soy más inteligente. <laughs> Ella es una bebé. Le voy a poner Rose, tú. Voy a ponerle doble fotosíntesis. Como tengo el huevo puedo... El mago José le, le metió toda la varita. <laughs> le metió toda la vara, ¿no? Coliseo GG. Adiós. Boca polla atrás. Nada, esta no se puede ganar. Estas son las típicas partidas que no vamos a poder ganar. Así que... Este es el segundo más rápido. Seguramente intente chupar, así que lo que voy a hacer es pegarle con lo que tengo para que no me chupe. Bien, me quita vida ahí. Perfecto, huevo, y eso va para atrás. <coughs> ah, pues no me ha chupado. Lo... Sería interesante que mi backline tuviera un... Una carta que se curara. Para cuando tirara huevo, después poder curarme por ver. No bueno, primer fotosíntesis. Very nice. Picotazo. Pum. Le dejo un 20% menos de daño. Cierre el orto. Ya no gana carta porque yo he pegado primero. Very nice. Fotosíntesis. <laughs> Ni yes. Así se llama usar bien tus axis, joder. Eso se llama saber usar tus axis bien. Pues nada, eh, sería... <coughs> básicamente fotosíntesis. Fotosíntesis picotazo. Iba a tirar la regadera, pero... Digo, no, creo que me mate. Picotazo, pum, fotosíntesis en su puta cara. Y eso es, joder. Ok, venga, dame cartita. Cerramos el orto. Nada, me deja con Fear, me quito el Fear con la regadera. Y fotosíntesis en tu puta cara de nuevo, joder. Ella es una bebé. Una bebé leche. Ahora me puede tirar con este quizás una habilidad aquí y ya está. No creo que tire dos. Bien, huevito. Y chupa, chupa. Fotos y tesis, joder. Ella es una bebé. Ahora debería de pasar turno y dejar que me mate. Porque si hago esto, me va a matar igualmente. Si hago eso, me va a matar igualmente. Antes se la frente, se gastado esto, le falta la boca, la, una cola. Las de espaldas de este, lo de esto. No, tengo que dejar que me lo mate. <coughs> vale, si llego a saber que va a tirar eso, me hubiera a defendido. Me hubiera dado una energía, pero bueno. Tampoco somos adivinos. Dejamos que se gaste la cola, que todavía no se ha gastado ninguna cola. Y en cuanto se gaste la colita, vamos a meterle todo lo gordo. Muy bien. Um, genero daño y critical, genero daño y critical, se gasta la colita, bravo. Se baja las braguitas ante nosotros. Pues ahora simplemente. Golpetazo. Picotazo. Golpetazo. Picotazo. Golpetazo. Picotazo, golpetazo. Nada, 100% se muere Eso para la defensa Se queda con 0 Ahora sí Pum, picotazo Coletazo Se queda con 204 Cerramos el orto <coughs> Tiene que haber tirado el doble refle, ¿verdad? Se hubiera reflejado solo y se hubiera matado Pero bueno, he perdido Pero <coughs> ya sabéis que al bicho este No le hacemos nada A ese bicho no le hacemos nada Simplemente tiro eso por quitarle algo de vida, aunque se va a curar con lo que sé. Y ahora tengo que tirarle cuatro cartas. Y rezar por un hamela ja y matarlo. Pues venga, necesitamos solo dos críticos, chicos. Solo dos críticos, ¿eh? Solo dos críticos, ¿eh, chicos? Vamos ahí. Vamos ahí, con un hamela Picotazo uno, pim, pita, 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 pita. Ñeo, pum, pum! Se muere, se muere, se muere. uh, 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 uh. No quita 70. y y lo hacemos. ¿Cómo le hemos ganado al Bocapolla? ¡Ese! No, 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 Dios, cuatro puntitos para el clan. Oh my durnes, Nah. Nah. Qué locura. Con el back tan malo que tengo, loco. Loco. Nah, 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 nah. Chicos, mirad qué equipo más troll. Es que, ¿cómo, cómo coño estoy ganando? No lo entiendo. Oh my god. No sé, no sé. No sé, estamos rompiendo harto como si no un mañana. La madre que me parió, si son malísimos los bichos, míralos, qué feos son los cabrones. Nada, impresionante. Impresionante. Simplemente impresionante. No hay otra. No hay otra que simplemente impresionante. Yo flipo como flip, eh. Se lo digo en serio. Sí. Yo flipo como flip. <coughs> Ahora tengo que poner al chupa-chupa en medio. Para que se gaste toda la energía primero delante. Y luego intentar salvarlo con el otro.

¡Qué locura! Qué sin sentido. Bueno, ahí está tardando, ¿eh? Está ahí buscando equipo a ver si... A ver si encuentra culito, ¿no? Están ahí a ver si encuentran culito, ¿no?

Vale, ya está al 100%. Vamos a cambiar esto por la tablet. Ok. Qué backline más loco, ¿eh? El backline suyo está muy, muy loco. Tiene el cabezazo ese que quita un montón y tiene buena defensa. Tiene el picotazo que se cura. El slow para atacar el primero. Y el jump para empezar a meter Madre mía. Joder, pongo el subnormal este en medio y me tocan todas las cartas del subnormal. Yo es que flipo como flipe. Yo flipo como flipe. <coughs> La verdad que no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Toma colita, toma cabeza azul. Colita, 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 cabeza Cabezazo, cabezazo azul, cabeza azul, Chupa, chupa. Ay, chupa, chupa. Nah, no me voy a gastar los chupa, chupa. Esta partida está muy complicada, tío. No creo que la pueda ganar. No creo que la pueda ganar, pero bueno. Cabezazo, tus, cabezazo, Cabeza picotazo listo nada se estunea y uy buen intento chiquitina buen intento chiquitina cuéntame un cuento y verás que contento iba a tirarme la concha para tunear el sueno ese pero va paso <coughs> Bueno, con esto debería de morir. O se queda punto caramelo, básicamente. Y a la siguiente le tiro una más y ya toma por culo. encuentro. Y verá que contento. Yo soy él y pasaba turno de nuevo. Esta la voy a perder. Ok, ha tomado por culo. Y por si la mosca me deja slow. <coughs> Me gestuneo. Me quito el stun. Picotazo. Golpetito. No me quita nada. No me quita nada. Me quita un poquito. Me quita un poquito. Chupa, chupa, que yo te <laughs> ¿No lo voy a matar? ¿Lo voy a dejar con poca vida? Me curo un teno en su puta cara. Lo mato con esto. Me iba a quedar tuneado con el de atrás, pero digo, ¿para qué? ¡Tontería! Lo mato con el de adelante y a mamarla, ¿sabes? Cuéntalo, cuéntalo y verás qué contento. <coughs> Creo que voy a perder yo, tío. Todo depende de lo que hagan en este instituto. Lo que le quite se lo va a curar. Sí, sí, tengo que un aguantar una de delante. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Rayo fulminador. Acá <coughs> se acabó, pasa un turno más. No, no, no puedo pasar un turno más. Me muero con el rayo fulminador. Lo reviento con esto, que se cura un poco solo con el mosquito. Eh, le quito la vida que se ha curado. El rayo fulminado lo mata él. Chupa, chupa. Ha que mate. Cuéntame un cuento. Y verás que contento. Na, 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 na. Si os dais cuenta, estoy jugando con la misma estrategia que con la del mosquito con el pollo. No sé si os habéis dado cuenta. Estoy jugando como si este fuera el pollo. Y como si este fuera el CR7. Básicamente estoy jugando esa estructura. Por eso estamos ganando todas. Siempre que jugáis con estructura, el equipo eh, va a funcionar. Aunque sea una puta mierda, tengáis una mierda de cartas. <coughs> Cuéntame un cuento. Y verás que contento. <coughs> bueno, me lo han dejado a mi parecer un poco mejor que antes. Es verdad que tiene menos daño, pero por lo menos ya tengo la cura. Eres un pro. <laughs> Muchas gracias, Missy! Bueno, 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 llevamos 10 partidas consecutivas. Si no te has puesto cachondo con eso, yo ya no sé qué más eh, entregarte. Si no te has puesto ya cachondo con eso, yo ya no sé qué más entregarte. La verdad, 10... Partidas consecutivas con un equipo full, 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 troll. Mirar cada axi lo ridículo que es. Mirar cada axi lo ridículo que es. Son muy, muy ridículos. No tienen por dónde pillarlo. Ninguno de ellos lo tocaría ni con un palo. Me lo regalan y los tiro a la basura. No los quiero. Qué bichos más feo. Y estamos rompiendo hortos como si no hubieran mañana. Nos tarda cinco minutos en buscar partidas porque es que no hay un orto que se adecue a nuestro. <laughs> a nuestra verga. <laughs> no hay un orto que se adecue a esa verga. Todos se me están quedando chiquitines. Le estamos rompiendo todos facilito, güey. Facilito. Yo no sé si vamos a ir ganando, ¿no? Pero. Pff. Es que no entiendo cómo coño estamos ganando, la verdad. Es una locura. <coughs> es una locura. Por eso mírame con esos culitos, lindo. Na, na, ni, na, na, na. Pero te dan resultado, es lo que pasa: que uno escoge los mejores y te dan vergüenza, jajajaja ja, ja, ja. Y mira los trolls. No, sí, a ver, es que la cosa siempre se va a basar en la estructura del equipo. Si son equipos troll, o sea, si son así troll, pero forman una estructura. Eh, tiene chance de ganar. Si lo juegas bien. Ahora si juegas equipos, o sea, Axis muy buenos, pero esos es así, no tienen estructura ni sinergia entre sí, vas a comer pito. Pasado el bicho este va a ser horrible. Pasado el bicho ese va a ser horrible. Tiene chupa-chupa con el culo, mosquito. Bueno. Pasamos turno. No, no, descarta dos. Qué cabrón y me descarta. Me descarta el puto huevo. Marico. Me ha puto huevo, marico. Vale. Cierra el orto, cierra el orto, cierra el orto. Aguanto como un campeón. Picotazo, fuera la defensa. Muy bien. Tiro el huevo para que me mate atrás. Y bueno, me pegue atrás y no me mate delante. Pim pam pim pam, No me quita nada ahí. Perfecto, very nice. Y. Tush, golpetinho. Y me quiere matar. Uy, no me quita nada atrás. Ha sido una salvadiña para el bicho este. ¿eh? Qué salvadiña le acabamos de meter. Madre mía. Debería de pasar turno él. O intentar chupar. ¿Vale? Intenta chupar. Se queda tuneado. No me chupa nada. Cabezazo, ¡Bumba! Y conchita. ¡Muy! Bien. Le hemos dejado de atrás tuneado. Y encima se ha gastado las cartas de cero. Es decir, que se va a tener que gastar una energía si se quiere quitarle tune el túnel normal. Qué bien. Qué bien, joder. Pues nada, con este le rompo el escudo y con esto lo mato. A toma por culo la planta esa. Bumba. Ahí se ha quedado con 8, Marico. Bueno, pues lo mato. Creo que me ha tirado el escudo ese. Muy bien. Paso turno. <coughs> Muy bien. Paso turno. Se quedó pillado. Por eso, mírame. Con esas hojitas lindas. Hace tiempo que te cogí de la mano. Me miraste y me dije que yo soy un marrano. Y eso que no me has visto la cara más chiquitina. Na, na, na. Es que me ha tirado, me ha tirado el boca a boca. Na, 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 na. Le dejo que se baje las braguitas. Se baja las braguitas, muy bien. Bien bajadas. Y nada, suerte, nos pertenece por derecho divino. Por eso mírame con esos ojitos lindos. Con esto me pongo delante del bicho este estúpido. Le tiro el huevo. <coughs> chupa, 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 chupa. Coletazo. Coletazo. El huevo no hace falta. El huevo palo. Muy bien, ahí viene. Mira que bueno. No me quita nada, no me quita nada, no me quita nada, no me quita nada. Coletazo 1, pum, coletazo 2, pum. A tomar por culo el escudo, chupa, chupa. Se cura lo que le he quitado, no pasa nada. Y mirad, mirad, mirad qué bonito. Fotosíntesis, fotosíntesis. Coletazo, dus, coletazo, dus. Se queda con 146. Ahora yo soy el primero, cosa que voy a tirar huevecito. Huevecito, huevecito, huesito. Hueve, hueve, y a tu puta casa. Fácil, facilito. Y con este fotosíntesis. Mira qué bonito, intenta defenderse, pues nada, huevo 1, huevo 2. Uy, y a tu casa. Y fotosíntesis en tu puta cara. Oh my dornes. Oh my goodness Vamos a dejar que se gaste eso y me dé energía, mira que bueno, no me quita nada, no me quita nada, me da dos energías, su normal tira primero la carta que me da energía y luego la que me quita energía. No seas puto retrasado. No seas puto retrasado. La has cagado, pero vamos. La has cagado, pero bien. La has cagado, pero bien, tío. Me deja que me lo mate. Rayo fulminador. Buba. Y ahora simplemente me toca la cola. Meto boca a boca. Cola cola. Me roba una, ¿no? Me roba una. Cierro el orto. Y jaque mate, porque ahora ataco yo primero. Fotosíntesis, fotosíntesis, coletazo, boom, coletazo, boom. Se queda con 171, rayo fulminador, 61. Ahora ataco yo primero, huevo, huevo, cola. Jaque, 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 mamate, jaque, jaque, ma. Jaque, 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 mamate, mate, mate, ma. ¡A tu puta casa! ¡Madre mía, qué bien juega este niño! ¡Oh, my durnes! ¡Oh, my durnes! ¡Les comemos los fucking huevos! <laughs> le comemos los fucking huevos! 11 <laughs> partidas consecutivas! ¡Once partidas consecutivas! ¡Oh, my durnes! ¡Equipo troll! ¡Oe! Oh, eh. ¡Equipo troll! Oe, oe, oe madre mía, con el equipo troll. La madre que me parió. ¿Quién sería? ¿Quién sería esa madre? Te lo estás pasando, jajaja. Ja, ja, ja. Le estoy poniendo. Le estoy poniendo el... los huevos en la cara a todos los enemigos. Madre mía. 11 consecutivas. ¿Llegaremos a las 12 consecutivas? Déjalo en el chat o déjatelo en los comentarios si has llegado hasta aquí. Escribe claro que sí, 12, joder. <laughs> Hola, muy buenas ¡Key! Besito para tu huerto. Toma, ese te lo regalo, no te lo cobro. Hala. Facilito. Madre mía. Nos está buscando el último culito. Venga, vamos, se puede. Llevamos 11 partidas consecutivas. 11 partidas consecutivas con un equipo... ¡Troll no! Lo siguiente. Troll no lo siguiente. ¡Oh, my! ¡Durnes! Solo nos falta una para las 12. Hemos empezado como el culo. No han roto el orto en la primera partida y hemos dicho, ¿qué ha pasado? Esto no va a pintar bien. Lo que mal empieza bien acaba, joder. Claro que sí, una partida, dos partidas, tres partidas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once partidas consecutivas. Y ahora viene la doce. ¡La doce, joder! Venga, como no hagamos la doce, me pongo cachondo. ¿eh? Con un equipo super top, eh, dirás. No, 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 el equipo Stroll. ¿Qué coño equipo top? Si esto fuera un equipo top, pues cómeme los huevos. Entonces imagínate si juego con un equipo top de verdad. <laughs> Nuevo meta. <laughs> Nuevo meta, ¿eh? Ni un meta de José L. Cuidadito que la gente me lo copia, ¿eh? Hace fotos, hace un captura y se pone a buscar estos axis. Se ponen a buscar estos axis, ¿eh? Cuidadito. Por eso... No, el cabrón este genera energía con la boca y me roba con el culo. No me toca nada para defenderme, así que tengo que pasar turno. Por eso, mírame Con esos ojitos lindos... Nos queda una, chicos. Nos queda una sola partida. Una sola partidita. Vamos a dejar que la planta se baje las braguitas. A ver si se pone por lo menos 100 y pico de defensa. Bien, 143. Se baja las braguitas. Very nice. Aguantamos como un campeón. Me descarta dos. No, no me descarte. Mierda, un mosquito fuera. Ala, un roll fuera. Se ha gastado una, dos, tres, cuatro. Cinco. Se ha gastado las cinco, ¿no? No mira bien, tío. Creo que se ha gastado las cinco. Bueno, pasamos turno. Este se gasta los cotar en caso de que lo tenga. No los tiene, pues nada. Cola, cola. Mami, tú me tienes en el lado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. no. Vale, me gasto eso. Va a tirar un cotar, no me quita nada. Yo te busqué, eh. no, no, ni, no, no. no, no, no. Este me va a robar con la cola. Seguramente. A ver, yo he el doble cola. Para que él crea que yo voy a usar ahora el bicho este. O sea que voy a tirar los huevos. <coughs> Como podéis tirarlo, los puedo tirar. Veamos a tirar. Voy a tirarlo todo, <laughs> me cargo ver <a> de delante. <laughs> me he puesto la velocidad, pasé yo el primero para que él ahora me pegue con todas las cartas que me reventaría el bicho delante y no me mate. Por eso me he puesto toda la defensa que me he puesto. vale con eso debería de morir casi de delante se va a quedar punto caramelo genero energía eh, vida genero vida Pumba y pumpa. mami tú me tienes en el lado <laughs> Tiro eso para ponerme la máxima defensa que puedo permitirme. Iba a tirar un doble arrows, pero con un doble arrows lo mismo me, me mataba. Y como sé que viene lo mismo, un chupa chupa, tenía que gastarme la energía sí o sí. Entonces, con eso, si veo un critiquito lo mismo, lo mato. Pero bueno, ha tirado el aroma, así que no he dicho nada. me a perder. Voy a perder. ¡Querico rico, Prietas Josele! <laughs> ¡Bienvenido a la familia, joder! Me voy a gastar las de estas porque lo mismo intenta robarme lo que sea. Así que tengo que matarlo 100% con dos cartas. Y hacer uno contra uno así. Pero por lo menos pego yo primero. Solo un bocado. Él no va a pegar. Quiere que le baje hasta la No se lo voy a bajar. Pasa que con cuatro cartas me mata. Con cuatro cartas me mata. Así me mata. Y es que si no va a ser más rápido que yo. Y al ser más rápido que yo me va a pegar luego primero y me va a matar. Cuatro cartas me mata. La única forma de intentar que no me mate sería así. Y aún así creo que también me mata, pero bueno. Yo tenía que pegarle con doble coy. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Es la única forma que tengo intentado de no de eso, pero voy a morir. O sea, mucho daño. ¿Veis? Era la única forma en la que me podía salvar un poco, pero qué va. No pudimos con esa, chicos. No pudimos con esa. Querida, aprieta esto, se le. loco, tío. Crear una cuenta con eso. La madre que os parió, eh. Gracias por el follow. Se agradece, se agradece el apoyo. Aunque sea no una cuenta troll. Bueno, chicos. La última partida. Oh, me han el huevo. La última partida. Si ganamos conseguimos el oro. Si perdemos nos dan por culo. Vamos José, L., tú puedes. Claro que sí, brother! claro que sí. Vamos a por todas. La última partida, chicos. Si ganamos nos llevamos la victoria y el oro. Si perdemos Corto string y me voy a llorar a una esquina de la casa. Así que venga, vamos a ver. Hazle sudar ese culo peludo. Qué feo se ve el de detrás. No voy a caer de esas mierdas. Anda a mamarla. Por eso mírame, con esos ojitos lindos. Dice Calandra. <coughs> ¡A romper culitos! Venga, vamos a romper... ¡No! 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 El cabrón este tiene... Tiene la boca polla esa, tío. ¡No! ¡No! Bueno, primer turno, pasamos turno. El del ácido atrás. Ah, bueno, el del ácido atrás, bueno. <coughs> Hostia. Nada, me gana él, por cojones. O sea, tiene la boca polla es. Tiene la fucking boca polla eso.

Nos dos nos ponemos doscientos mil de defensa, <laughs> bimba, bumba, burumba. <coughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tendré que haberle tirado las dos de cero. <coughs> Tendré que haberle tirado las dos cartitas de cero. Una... ¿Cuántas cartas has gastado, tío? No lo he visto. No, no puedo ganarle esta ni de coña. Con la boca apoyada pues ya atrás. Es imposible. Pero bueno. Él va a pasar turno. Va a dejar que le mate ese. No me jodas con sla hijo de perra Hijo de perrilla <coughs> Vale, voy a tirar eso para intentar sobrevivir. Cierro el orto. Cierro el orto. No crítico, por favor. Bien, perfecto. Pues venga, eso por aquí. Eso por allá. Picotazo. ¡Pam! Toma cartita, perro. ¿Eh? Cabezazo. ¡Druf! No hay cartita. Pues venga, como bocadito. Coletazo. ¡Druf! Coletazo. ¡Druf! Slow. Fuera bueno. se va a curar mi puta cara, pero bueno Ah, es imposible, tío. Con la boca polla esa es imposible. Si se la pudiera cortar de alguna forma, mira. <coughs> Por eso mírame con esos ojitos lindos, por si me corta la nena, me tiene que tocar boca a boca, cola cola. Si me toca boca a boca, cola cola, gan. O casi puedo intentarlo. Slow, ataco yo ahora primero. <coughs> Venga, boca a boca, cola cola, porfa. No, hijo de la gran puta. Qué asco, joder, la puta carta esa vez. Rango. Qué putada, tío. ¡Qué putada! A ver. No, igualmente lo hubiera quitado un poquito y se hubiera curantero. Eh, no más. Rayo Fulminador. Qué asco de Badline, tío. <laughs> 300 de orito. Let's fucking go, baby. <laughs> ¿Cuánto hubiera sido aquí? 700, cuidado. Eh. Hemos perdido casi el doble. <laughs> Por no ganar una última partida. La madre que me parió, chicos. 11 partidas consecutivas. Y comemos fito en la última. ña, 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 ña. Era Kamisama. Kamisama siempre tiene los peces. Los, los bichos esos feos. fueltote atrás, ¿eh? ¡Qué cerdo! <coughs> pues bueno, amigo, amigo de YouTube, eh, sin más dilación. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao! déjate un like. Sí, 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 sí.